Bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal del Chévere. Este sería el segundo video que estoy haciendo sobre la restauración o el armado de este motor de Chévere. Acá les muestro un cepillo de alambre que realicé usando el método que hice en el video anterior. En la parte de arriba colocaré el enlace del video. Vamos esta semana a darle la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. Tenemos a Juancho 195110, a Nicolás Marín Campos, Daniel Torres, Jorge Acevedo, Eri Batista, Jaime Polo, noveno semestre de Medicina UPS y Jaime Suco. Muchas gracias por apoyarnos y seguirnos en nuestro canal. Vamos a comenzar con lo que sería la limpieza externa del motor, del bloque del motor. Ya en el video anterior realizamos lo que sería la limpieza de la galería o los ductos de aceite, que es muy importante para que el armado del motor sea un poco más efectivo. Acá le estoy presentando cómo hago la limpieza externa. Esta limpieza, quitarle la pintura, no es necesaria al 100%. Esto es solamente de gustos. Yo en lo particular prefiero hacerlo de esta manera y trabajar con todo que quede de manera limpia y ordenada. Algunos no le quitan la pintura, lo dejan tal cual, no sé, esa es la decisión de cada quien. Pero lo que sí yo nunca dejaría de hacer es limpiarlo bien, pues lo que sería la galería de aceite, que es la más importante, y la limpieza interna del bloque, ya sea la parte de donde va el cigüeñal y por supuesto donde se almacena el agua alrededor de los cilindros. Eso sería lo más importante que tenemos que destacar en esta limpieza. Ya acá vamos adelantando de manera rápida el video para que no sea un poco tedioso a la hora de escribirlo. Vamos a ir adelantando el video para que sea un poco más rápida la visualización de lo que estamos haciendo. Este es un video un poco corto, pero en realidad me tomó casi toda la tarde hacer la limpieza. Ok, acá vamos a pasar a hacer lo que sería la limpieza de la parte de adentro interna del bloque. Acá vamos a usar también el método del cepillo de alambre para limpiar lo que sería el alojamiento de los tornillos de las bancadas, y a su vez vamos a limpiar lo que es la galería de aceite en cada una de las 5 bancadas. Acá vamos a proceder a quitar lo que serían los restos del silicón que tiene, debido a que acá estaba la empacadura del cárter. Esto hay que también removerlo, que no quede ningún tipo de partículas en el interior del bloque. Vamos a limpiar entonces lo que sería los alojamientos de los tornillos del cárter. Por lo general siempre están sucios, tienen tierra o en la misma silicón obstruye los tornillos. Vamos a limpiarlo entonces usando el mismo método del cepillo de alambre en el taladro. Vamos a usar acá esto que tengo acá. Esto es gasoil, que lo he metido allí en esa botella, en ese spray. Acá arriba está el link como rellene esos sprays. Siempre los tengo a la mano con un diésel. Eso es para trabajar de una manera más organizada. Ok, ya en esta parte vamos a proceder a limpiar lo que sería la parte interna donde va el agua alrededor de los cilindros. Esta parte es un poco complicado limpiarla, ya que tiene muchos orificios, pero es importante que lo hagamos, ya que hay mucho sarro allí del agua acumulada en tantos años que tiene este bloque de este motor. Y imagínense la cantidad que tiene, aunque no se ve acá. Solo que se me cortó el video, pero yo le saqué bastante suciedad de dentro. Esto es importante que se haga
ya que esto evita que y facilita que disipe el calor alrededor de los cilindros y sea más efectivo el enfriamiento del mismo. Y aquí vamos a ir casi, vamos culminando lo que sería la etapa de limpieza. Vamos a pasarle lo que es un poco de diésel y a sacarlo con aire a presión. Vamos a cuidar de que todos los ductos estén destapados y vamos a sopletear todo el cilindro, el bloque del motor por la parte interna. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, este es el segundo de una serie de videos que estoy realizando, cómo voy a reparar este motor. Cabe destacar que estamos acá en Venezuela y es un poco difícil conseguir los repuestos nuevos, son muy costosos, así que esta reparación se va a hacer basado en la economía que estamos viviendo actualmente en el país. Ojalá pudiéramos hacerlo todo de manera impecable, de manera nueva, pero todos sabemos acá que es imposible en este momento. Vamos a hacerlo entonces un buen trabajo con mucho esfuerzo, pero que va a quedar de una manera muy excelente. Te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito, comenta, dale like y activa la campana para ver todos los nuevos videos que te vamos a ofrecer estos días. Muchas gracias a todos.